Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla. ¿Qué tal, cocos? Gracias por estar en conexión. Bienvenidos a un programa muy especial del Cocodril Club, motivado por dos efemérides. 2023, 80 años de Joan Manuel Serrat. 2024, 100 años de radio a aquest país. Aquest 27 de desembre, el nano arriba als 80 anys. Serrat ha estat l'intèrpret més demanat durant els 30 anys del Cocodril Club, tant per als oients com pels convidats del programa. Ell també ha estat un gran oient de ràdio de sempre. I la ràdio complirà 100 anys el 2024. Hem escollit a Joaquín Soler Serrano com a símbol d'una ràdio ben feta, ben construïda, locutada amb bona vocalització, amb bona dicció i també com a bon especialista en el gènere de l'entrevista, que ara, malauradament, s'està perdent. Joaquín Soler Serrano, com a mestre de mestres de la ràdio, del que hem aconseguit l'entrevista que ell va realitzar a un jove Joan Manuel Serrat el 1977, quan el cantautor només portava 12 anys de professió. Serrat ha estat actiu professionalment des de 1965 a 2022. Combinarem aquesta entrevista amb altres que jo mateix he tingut la sort de poder-li fer al llarg de la meva trajectòria radiofònica diverses vegades. I també, evidentment, amb les seves cançons vinculades a les coses que ens explicarà. Joaquín Soler Serrano ens deixava el setembre de 2010. Hi ha un fet que coneix poca gent, que diguem que no està als llibres, eh? Quan Serrat va fer unes declaracions que no van agradar a la dictadura franquista, els seus discos van ser prohibits a la ràdio. Només quatre locutors es van saltar aquesta prohibició, jugant-se la feina i altres problemes, i van seguir posant els seus discos mentre Serrat era a l'exili, un exili del que parlarem al llarg d'aquestes dues hores de programa especial del Cocodril. Aquests quatre locutors van ser el seu descobridor, Salvador Escamilla, Luis del Olmo, Luis Arribas Castro i Joaquín Soler Serrano, amb el que vaig tenir la sort de treballar a la cadena catalana als anys 80. D'ell vaig aprendre molt i ell sempre va ser molt amable amb mi, com escoltareu ara en una mostra de les moltes vegades que li vaig donar pas des dels estudis quan ell voltava per tot Catalunya buscant personatges per fer entrevistes interessants. Té Joaquín Soler Serrano. Hola, hola. Buenas tardes. ¿Eres Alberto, no? Hola, sí, soy Alberto, Joaquín. Alberto Malla, querido, ¿cómo estás, hombre? Estoy, bueno, pues como estaba diciendo por los micrófonos, sí. Emocionado porque estoy siguiendo desde las 10 de la mañana todo lo que estás contando a nuestros oyentes y creo que que es un auténtico broche de oro final el de este radiotren con estas personalidades de primera categoría que estás entrevistando. Joaquín, te felicito de verdad en nombre de todos los compañeros de la emisora. Muchas gracias, querido Alberto Malla. Tú eres un profesional extraordinario, uno de los hombres de la nueva generación de la radio que tiene más posibilidades de contactar y de conectar con la sensibilidad de la gente de hoy. Me siento muy feliz de encontrarme contigo siempre por los pasillos, en la calle o en el aire. Todo el mundo sabe que Joan Manuel Serrat es catalán, es barcelonés para ser más exactos, nacido en el Poble Sec, que es una barriada que prácticamente nace en el paralelo y sube trepando las laderas de la montaña de Montjuïc. Nació exactamente el día 27 de diciembre de 1943. Para empezar un poco por orden, vamos a irnos a las raíces y vamos a hablar de tus padres. ¿Tu padre catalán de dónde? Mi padre nació en Barcelona también. Él en la calle Conde Asalto.
y poco más o menos por aquellos barrios fue donde circuló toda mi niñez. Mi madre nació en Belchite por los años 10, ¿no? Ya nació en el 11 exactamente, y llegó a Barcelona andando por los años 37 con un montón de niños huyendo de los bombardeos. Ahí por lo visto se conocieron con mi padre, ligaron, se entendieron, se casaron y nací yo. O sea que ella era una de las niñas que iban en esas oleadas de niñas refugiadas durante... No, mi madre llevaba niños. ¿A ella llevaba niños? Sí, mi madre tenía veintitantos años en aquella época, iba cargando con montones de niños de todos los pueblos aquellos de Aragón que iban huyendo de la barbarie de la guerra. Muy bien. ¿Alguna vez habrás oído a tus padres seguramente comentar cómo se produjo ese conocimiento? ¿Tienes noticia que recuerdes ahora? Son muy discretos al respecto, a mí me cuesta mucho sacarles las cosas. Pero creo que la cosa vino poco más o menos por un tacón de zapato roto en un momento determinado, a la salida de un cine. Y creo que fundamentalmente debió venir por la gran soledad en que aquellos dos personajes se encontraron en aquel momento. Ella con toda su familia absolutamente rota por la guerra. Él también destruido por todo aquello y por los años del campo de concentración. Y supongo que la soledad de los dos personajes se confundió en una. Y a partir de ahí pienso que el amor fue aumentando. Yo creo que en estos momentos es cuando ellos realmente se quieren. Bueno, nos contabas algo que realmente es estremecedor, porque es cierto que a veces un pequeño accidente azaroso en la calle, en una esquina, en una de esas tapas, en fin, metálicas de las aceras, produce esto, un encuentro fortuito que se convierte en una clave. Bendito a saber si fue fortuito. Bueno, yo digo, no sé. Y esos dos personajes, pues en fin, han encontrado ahí un camino que siguen caminando, que siguen andando juntos. Yo vaig néixer com neix la brisa, la vora del mar. Amic del sol i de la pluja vaig aprendre-la com ho fa el vent. És així com jo vull viure, com ho fa el vent que es mou i que és lliure entre la gent. I vaig créixer buscant els versos que van tapar la pols, arrossegant les fulles seques mortes per la tardor, com ho fa el vent. És així com jo vull viure, com ho fa el vent que es mou i que és lliure entre la gent. Jo no he nascut per llosa de marbre, per gel del damunt d'un mort. La terra sols atrapa l'arbre i jo vaig de por en por com ho fa el vent. És així com jo vull viure, com ho fa el vent que es mou i que és lliure entre la gent. Obre'm, nina, la teva porta, obre'm i deixa'm passar. Res no ha de saber, ningú escolta, me n'aniré demà com ho fa el vent. És així com jo vull viure, com ho fa el vent que es mou i que és lliure entre la gent. I així sense mirar endarrere m'heu de veure passar. Res no us deixo, ningú m'espera, me'n puc anar i tornar com ho fa el vent. És així com jo vull viure, com ho fa el vent que es mou i que és lliure entre la gent, com ho fa el vent. És així com jo vull viure, com ho fa el vent que es mou i que és lliure entre la gent. Me gustaría también que después de haber hablado de tus padres, habláramos del ambiente en el que naces. Es decir, tu familia era una familia discretamente acomodada, humilde. No, era una familia proletaria, absolutamente. Mi padre, un empleado de la Catalana del Gas y Electricidad, con 53 pesetas de sueldo base. Cuando yo recuerdo haber tenido la primera noción del sueldo base, y que se tenía que ganar las perras pues trabajando después de su horario de trabajo, como tantos y tantos españoles. Y mi madre pues cosía en casa para ganar un poco más de dinero, para poder sacarnos adelante a los hermanos, porque en casa coincidimos mi hermano mayor, dos sobrinas de mi madre, cuyos padres habían sido asesinados en la guerra, y fuimos pues cuatro hermanos que nos criamos con diferentes edades, ¿no? Y había que alimentar muchas bocas y había que superar muchas dificultades. Era un barrio que poco ha perdido. Quizá lo que más ha perdido es a los personajes que en aquel momento integrábamos aquel barrio, pero que sigue manteniendo todavía muchas de las características que todavía cuando uno va por ahí las ve,
el gusano de la nostalgia se le mete dentro y hace que se le revuelvan las cosas. Bien, afortunadamente. Ese barrio nos lo ha cantado tanto Juan Manuel Serrat en sus canciones, sobre todo en las canciones de la primera época. Nos ha descrito su calle, empezando por esa calle que era estrecha. Uy, lo que se enfada. La señora Antonia, sí, que es una vecina del 103, que nos ha criado a la mayoría de los niños de la calle que estábamos por aquel pedazo de cuadra. La señora Antonia se enfada mucho cada vez que oye aquella canción, y cuando yo la escribí y la grabé me echó una bronca muy importante, porque decía que nuestra calle no era ni estrecha ni oscura. Y sí, es estrecha y oscura. Es bien estrechita y bien oscura. Lo que pasa es que en las estrecheces y en las oscuridades, pues muchas veces uno puede encontrar la suficiente ternura como para sentirse bien y para darse cuenta de que la mayoría de las cosas que a uno le siguen sirviendo al cabo de los años son cosas que aprendió allí y no en otros lugares. Al meu carrer és fosc i tort, té gust de port i nom de poeta, estret i brut fa olor de gent i té els balcons plens de roba estesa. Al meu carrer no val dos rals, són 100 portals trencats a trossos i una font on van a veure infants i gats, coloms i gossos. És un racó on mai no entra el sol, carrer qualsevol. El meu carrer té 5 fanals perquè els xavals llencin pedrades. Hi ha una pensió i 3 forns de pa i un bar a cada cantonada. Al meu carrer és gent d'arreu que penca i beu, que sua i menja i es lleven amb el primer sol i va al futbol cada diumenge o a fer esparrall al volantí o a fer un dominó amb vi. El meu carrer és un infant que va berenant pa amb oli i sucre i juga a daus i a cavall fort, mig bo, mig bord, escolar i cuca. Al meu carrer del barri baix viu el calaix de les baldufes amb patacons i l'àlbum Nestlé i els trossos d'una vella estufa. I a poc se'n fa malbé el meu. De manera que ese sedimento de tus años primeros, de tus años infantiles en ese barrio, te dejaron marcado para siempre. Te dejaron marcado, y además no cabe duda de que están absolutamente en tu formación como hombre, en tu formación también cultural. Sí, no hay duda, pero hay que tener en cuenta que yo no soy un elemento puro de los que es capaz de producir mi barrio, sino que a fuerza de muchos sacrificios, porque hubo que hacerlos por parte de todos,
más por parte de los de mis padres, que sacrificaron un jornal por dejar al niño estudiar. En esos primeros años no solamente está el colegio al que vas cuando tienes 3 años, a un colegio creo que del barrio. Yo fui a los Escolapios de San Antón, un colegio de curas, porque la vecina de enfrente de mi casa, la lechera, trabajaba, mi querida Conchita, trabajaba de maestra en los Escolapios. Entonces, a partir de ahí, ella consiguió la posibilidad de encontrarme una plaza, pagando muy poco dinero, y ahí pude estudiar hasta primer curso de bachillerato. Luego ya pasé al instituto, de lo cual estoy muy contento, porque la posibilidad de haber podido pirarme de un colegio de curas para ir a un instituto, creo que me ayudó bastante. Yo no era en absoluto feliz con la obligación de ir a misa cada día para poder mantener la beca aquella, porque si no iba a misa cada día ponían notas malas y me podían amenazar con echarme del colegio. Y claro, a los 5, 6, 7, 8 años es bastante desagradable que un niño no pueda dormir hasta las 8 en lugar de hasta las 7, ¿no? Temps fa temps hi havia vostè, mestre, i el seu món de tinte i banc, pissarra i davantal blanc. Bon dia de matí, ens dèieu de peu, entre dues fotos i una creu, una oració i una cançó, i a la galta un petó. Bon dia, mestre, mestre, però vostè no ha sabut mai, mestre, que quan volíeu que cantés, que 3 per 1 feien 3, els meus ullets grataven francament, els genolls capudicament, vostè apretava i apretava, però un número no val el que una pell rosada. Malgrat em fèieu en església i em preníeu la regalèsia, aquell era un món petit i meravellós, un món de guixos de colors que pintàveu vos i esborràveu vos. Sols vostè voltada de capellans donàveu raó per dir-se infants a un món de 4 pams. Mai penseu en mi, mestre, que dels vostres ullets blaus hi neixi sempre aquella pau que feia un xic més dolç a l'escola i no se'ls faci un nus la gola dient que han fet on han dut el meu grapat de menuts. Per què vos no sabíeu, mestre, que el món és el mateix, que l'home és el mateix i no és el mateix l'olor de vostè? Ai, mestre, que l'aire del carrer. Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla. Tú has contado a veces que
En esos años de la Universidad Laboral de Tarragona, como en los del servicio militar, conociste a tus mejores amigos, ¿es cierto? Yo conocí a mi mejor amigo, pero hay muchas más cosas que contar allí, porque aparte de haber conocido a grandes amigos y a grandes educadores, cuando me refiero a mejores amigos, me refiero a los que más me han enseñado. Aparte de esto, también había que soportar una disciplina militar que no era del todo agradable, un lavado de cerebro mental continuo, un levantarse a las 7 de la mañana cada día, nevara, lloviera o cayeran truenos, para ir, te plantaban en la plaza de armas aquella enorme a cantar el cara al sol, lo cual entre muchachos de 10 años a 16 años me parece una barbaridad y un lavado de cerebro fuertísimo. Por suerte, a estos momentos ellos mismos se han encargado de que algunas cosas ya no sean así, los mismos alumnos me refiero. Y claro, en esta disciplina dura, difícil, donde 40 niños, muchachos, tienen que dormir juntos en pabellones, empieza a crearse entre todos unos vínculos realmente fuertes, los mismos que ocurren en el ejército, que los gritos del sargento pues hacen que los soldados se sientan mucho más identificados en lo que ellos son. A nosotros nos pasó lo mismo y quizá a partir de ahí aprendimos mucho. Decir amigo es decir juegos, escuela, calle y niñez. Gorriones presos de un mismo viento, tras un olor de mujer, decir amigo. Es decir vino, guitarra, trago y canción, furcias y broncas. Y en los tres pinos, una novia para los dos. Decir amigo me trae del barrio luz de domingo y deja en los labios gusto a mistela y a natilla con canela. Decir amigo es decir aula, laboratorio y bedel, billar y cine, siesta en las Ramblas y alemanas al clavel. Decir amigo es decir tienda, bota, charnaque y fusil, y los domingos a pelear hembras entre Salou y Cambrils. Decir amigo no se hace extraño cuando se tiene sed de 20 años y pocas penas y el alma sin medias suelas. Decir amigo es decir lejos, y antes fue decir adiós. Y ayer y siempre, lo tuyo nuestro, y lo mío de los dos. Decir amigo, se me figura que decir amigo es decir ternura, Dios y mi canto saben a quién nombrotan.
En cuanto a lo que decidió tu vocación, ¿hubo algún fermento familiar, ambiental que lo propiciara? Mira, ¿no? Yo en las vocaciones, empecemos porque no creo. O sea, yo creo que el amor a un trabajo se te llega a despertar al cabo de un tiempo que llevas haciendo este trabajo y llegas a querer a este trabajo por lo que está ocurriendo con él, no por lo que ocurre en tu cerebro y piensas que puede llegar a ocurrir. Yo empecé a cantar porque me gustaba sencillamente tocar un instrumento a los 15 años, porque me gustó trabajar en un grupo de rock cuando en los años 60 empezábamos a hacer rock todos. Y luego empecé a hacer música solo porque fui capaz de escribir algunas canciones, pero no por una auténtica vocación musical ni porque en ningún momento pensara que al cabo de 12, 13 años podríamos estar aquí hablando de esto. Això de que Joan Manuel no tenia a priori aficions artístiques ja ens ho va confessar a Camprodon la seva mare i al cap d'un temps li vam passar la gravació a ell mateix quan compartia l'estudi amb nosaltres. He trobat per casa unes declaracions d'una veu que et resultarà molt familiar. Escolta-la, sisplau. No, nosotros no le notamos aficiones artísticas porque precisamente él cuando siempre cantaba mucho, cantábamos él y yo a dúo en casa, siempre nos decían, ya canta la madre y el hijo, pero aficiones artísticas no, no tenía Juan Manuel, hasta que no marchó a los campamentos, cuando marchó a los campamentos allá se dedicó a tocar a la guitarra con otros amigos y a hacer cosas, y cuando bajó yo me reía mucho porque su primer paso fue con Salvador Escamilla y vinieron unos amigos y él dice, vamos a cantar a Radio Barcelona. Yo le dije, ¿pero qué estáis locos? ¿Creéis que en Radio Barcelona se canta así por las buenas o qué? Y ah, pues nosotros cantaremos. Y al momento se presentaron en casa a comer, sin guitarra. Y yo me puse a reír y digo, mira, ya han cantado estos. Dice, no, pero a los tres cantaremos en Radio Scott. Y efectivamente comieron, se marcharon y cantaron y ya, pues tuvo, no sé si era con mi guitarra, el Yandesia o la guitarra. Bueno, canto esas canciones, el primer disco. A tiempo, et van preguntar textualmente, ¿es cierto que empezó a cantar para tocar el culo a las chicas? No, això és una derivació també d'una declaració que he fet sempre, i a més que és cert. És a dir, jo sempre he dit que quan jo vaig començar a tocar la guitarra tenia més interès en aprendre i en cantar coses perquè em donava compte que quan cantava La flor de la canela i coses d'aquelles doncs tenia més possibilitats de tocar-los el cul a les noies en una època en què era francament difícil, era una època que I era pecat, era dur. Bueno, pecat ho és sempre, això, no, pecat no, no entrem. Ja no tant. No, i no, que era difícil. Llavors sempre he dit que era un argument, i trobo que és un argument molt seriós, que no és una conya, que és un argument seriós. Perquè, clar, aquest argument amb un tio que fa 1,90 m, té un Porsche a la porta, i és ros i guapo, no li diu ningú. Li diu, hòstia, vostè és rubio, guapo, i alto, i tot esto, i això va millor per a esto. Ara ve un tio i diu que jo canto i em va molt bé per aquesta història, doncs ja tothom diu, oh, mira, aquest mira el que diu. No, és veritat. Després jo continuo, sempre he continuat aquesta cosa dient que després jo vaig descobrir coses més importants que, com és la possibilitat de dedicar l'esforç i de convertir aquella cosa divertida en algo tan seriós com la meva feina. ¿Y quién puso la guitarra, esa primera guitarra en tu camino? Fue un accidente, sacamos unas perras de aquí, unas perras de allá y se compró una guitarra. Y empecé a dar el coñazo a la familia tocando cosas de aquellas de en el tren que se alejó 14 veces con tónica y dominante, aburriendo a todo el personal de mi barrio, que protestaba con insistencia. Pero lo más difícil no es tomar una guitarra y empezar a cantar, porque en un país como el nuestro, que ha estado muy reprimido en muchos aspectos, pero sexualmente y políticamente los que más, sexualmente ha habido siempre en toda nuestra gente una generación bastante complicada. La gran dificultad de tener relaciones con una muchacha. Entonces la guitarra abre caminos insospechados. Y cuando uno tiene 19 años y tiembla cuando ve pasar cosas bonitas por delante suyo y que siempre le son inaccesibles, en un momento determinado descubre que toca la guitarra, canta una canción y le escuchan. Escucha. Entonces las entradas son siempre más fáciles. Me la van regalar cuando envoltaban somnis dels meus 16 anys encara adolescent entre les meves mans que tremolaven. Jo vaig prendre ben fort aquell joguet,
vàrem créixer plegats, jo em vaig fer un home. Elles van espatllant al meu costat. Ara que jo la veig bruta i trencada, em dono compte el molt que l'he estimat. Primers amics arriben quan els amics se'n van. Sols queda una guitarra per fer d'acompanyant. Ara l'amor arriba, després l'amor se'n va. Sols queda una guitarra i el seu cant que plora. Ara sé d'un company que mai no enganya, que quan m'ompli de goig cantarà amb mi. Amb mi ja tinc un amic fidel, pobra guitarra. Canta quan canto jo i plora amb mi. Això és Cocodril Club. Radio Marca. Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla. Aquest és un especial Joan Manuel Serrat al Cocodril Club, d'homenatge també a Joaquín Soler Serrano. La conversa entre ells és de 1977. Después de que en esas canciones ya la gente conoce Serrat, se produjo sobre todo un tremendo éxito, una oleada de fervor con Cansó de Matinada, ¿no? Pienso que fue la canción que me empujó. Pero no, yo no le doy tanta importancia a la canción como algo que yo hice previamente a esto, a que saliera la canción. Uno de los problemas más difíciles que teníamos todos nosotros era la difusión. No había suficientes actuaciones como para poder hacer una difusión sin contar con los medios. Los medios no nos eran demasiado favorables. Pero tuve la gran suerte de que Salvador Escamilla cada día me llamaba a su programa de radio. Y entonces durante 6 meses prácticamente a diario yo estuve cantando por una emisora de radio. Aquello fue lo que creo que realmente me acercó mucho a la gente a mis canciones, y a partir de ahí es donde podemos decir que empieza la etapa ascendente. Si realmente se la puede llamar así. Hombre, claro que sí, ahí empieza a producirse. No, tengo mis dudas yo, ¿sí? No lo sé. Bueno, todo se puede mirar desde muchos ángulos, pero no cabe duda de que desde un punto de vista ajeno a ti, ese fue el momento estelar en que empieza el boom Serrat, el irresistible ascenso de Juan Manuel Serrat. I aquest moment tan especial ens el recordava d'aquesta manera el mateix Salvador Escamilla. Un bon dia em va trucar un noi jove, desconegut, i que em va dir que es deia Joan Manuel Serrat i que li agradaria venir a cantar. Radio Scott, hola, con Salvador Escamilla. I bon dia Catalunya, bon dia i una cançó. Ve al cap de 3 dies en el programa, a l'estudi d'Oreschi, canta, molt èxit de la gent el va rebre magníficament, amb molt de carinyo, perquè ell era carinyós i sabia fascinar la gent, i perquè cantava molt bé, no ens enganyem. Ell ja quan va venir d'entrada ja cantava bé. Cobraràs 250 pessetes per cada programa, amb ell li va semblar de perles, i vaig trucar a Eriksa per dir, escolteu, aquest noi, els hi va agradar, van quedar per veure's, es van veure a Eriksa, i així van firmar el primer disco. Ara que tinc 20 anys, ara que encara tinc força, que no tinc l'ànima morta i em sento bullir la sang. Ara que tinc 20 anys... Ara que tinc 20 anys es podria considerar el primer èxit important d'en Joan Manuel a nivell pròxim a Catalunya, però immediatament després ja va arribar Cançó de Matinada, que va ser èxit a tot arreu. Ara que tinc 20 anys va representar la primera empenta, diguéssim. I en acabat ja va ser, diguéssim, el tercer Spender Play va ser... El gran èxit, perquè allí va Cançó de Matinada, i aquell disc és el primer disc en català que es col·loca número 1 a les llistes de venda de l'Estat espanyol.
això, en gran part, va ser gràcies a una primera actuació en directe i en públic a Madrid, al programa El Gran Musical, que s'emetia per tot Espanya els diumenges al migdia per la cadena SER. I recordo realment molt agraït el tractament de la gent de Madrid, que va ser un tractament esplèndid per un paio que va fer un concert, una matinal de diumenge, només amb cançons en català. Tengo muy buen recuerdo de este día, porque fue la primera vez que yo tocaba en Madrid, fue en un programa de radio, y únicamente canté en catalán. Y fue una sensación realmente hermosa, el respeto con el que aquel montón de gente joven me trató. Lo recuerdo muy bien, siempre que alguna cosa ha andado mal por alguna circunstancia a este respecto, he hecho marcha atrás, me acuerdo de aquel día, y pienso que si aquel día fue capaz de funcionar bien, hoy debe funcionar todavía mejor el entendimiento entre los pueblos. Ese fue un día realmente importante, era una prueba, y fue una prueba tan satisfactoria la de ver que se podía cruzar el río, cruzar el Ebro, y venir al resto del país a cantar en la lengua. Bueno, la lengua yo me refiero fundamentalmente a los muchachos que estaban allí. Claro. Porque luego, naturalmente, tuvimos nuestras llamadas por teléfono diciendo que el separatista y estas cosas, lo de siempre, ¿no? Pero, en fin, esto es una cosa que todavía no se ha podido eliminar. Yo pienso que esto, el día en que los pueblos de España se conozcan un poco mejor, se eliminará. Pero, claro, después de tantos años y años de separarnos los unos a los otros para tenerlos más controlados y utilizar el separatismo como una bandera contra la que agredir, entonces no se puede esperar demasiadas cosas. Así lo recordaba el director de los 40 principales, a las horas, Rafael Revert. Yo empecé a recibir listas de ventas de Barcelona en aquella época que me ponían un disco que decía Cancó de matinada de Juan Manuel Serrat. Aquello me llamó mucho la atención durante varias semanas, hasta el punto que compré el disco, pedí el disco, especialmente a Barcelona, porque era difícil encontrarlo aquí en Madrid. El disco me llegó, me encantó, empecé a escucharlo, me emocionó realmente, porque yo era un amante de la música francesa y eso era la música francesa. Y me llegó al corazón. Un tío de nuestro país que hiciera una cosa así, pues me encantó. Serrat vino al domingo siguiente. Estuvo estupendo, la gente disfrutó, menos mil que llamaron por teléfono a ponernos a parir, porque qué era eso de tener un catalán cantando media hora en catalán, y fue pues el comienzo de éxito de Serrat a nivel nacional, naturalmente. Aunque lo que yo cuente y lo que usted piense no coincidan en lenguaje, sí coinciden en el corazón. Por eso pienso que esta canción, que son solo retazos de un amanecer, es muy fácil de que cualquiera pueda comprenderla siempre que tenga voluntad de entender. Pienso que es algo muy hermoso esto de tener voluntad de entender. Y en su alarida de tremulosa y triste de un campanar, con de llum y el crit de una garza que despertat en fam i busca per entre blats i cibades qualsevol cosa per omplir el pa. O potser el gall que dins la cor canta, la nit és morta i ja es fa clar, la nit és morta i ja es fa clar. Mentre jo canto de matinada, la vila és adormida encara. S'han despertat mullades les fulles del camp d'ofals veí, s'espolsa l'aigua de la rosada mentre que arriba la matinada i el sol que les escalfi fins que les tallin d'un cop de pas. Però alça'n la testa mullada i fresca per caure a terra massa temps hi ha, per caure a terra massa temps hi ha. Dins de la vida ja plora un nen, però els amores com els avers. I amb el sarró i la bota a l'esquena i amb un bastó a la mà, se'n va el pastor i el seu gos d'atura, se'n van cap unes altres pastures, trenquen rius i cabanyes, a les muntanyes volen tornar. Surt amb l'aurora, cal sortir d'hora, el camí que hem de fer és molt llarg, el camí que hem de fer és molt llarg.
cap a la vila ja ve el pagès, la bossa buida i el carro ple. De roig tomat aquí de verdures, collides del seu hort, la mula sua i el carro crida, i l'home tanca els ulls i somia mentre que el sol es lleva d'un llit d'alzina s'enlluarenar. De les velletes cap encidetes, cap a l'església van caminant, cap a l'església van caminant. I ara jo canto de matinada, i més adormida encara. I ara jo canto de matinada, la vila és adormida. Immediatament després d'aquesta primera actuació per ràdio a tot l'estat, va arribar la primera a la televisió espanyola, l'única que hi havia al país. Així el presentava en aquella ocasió José Luis Uribarri. Muy buenas noches, señoras y señores. Hoy queremos presentarles brevemente a un muchacho serio, capaz, formal, que ha sido tachado de interesado, de egoísta, al que se ha adjetivado como poeta, soñador, como juglar. Se llama Juan Manuel Serrat. Es esa muchacha típica, cuya familia es la típica familia bien del país. Anda esa muchacha típica, los domingos en la hípica y a las dos en José Luis. La 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 la. La educó una Nurs Besánica, típicamente británica, un aya y un preceptor que le habló de nuestros próceres y un primo suyo de Cáceres que le desveló el amor. Básico, ese veraneo clásico en una aldea de mar, típicamente cantábrica, alejada de esas fábricas que no dejan respirar. Los amarán, pero entre vómico y vómico le encanta andar con un cómico y llevarlo al palo. Aristocráticas, en cierto modo simpáticas, que ejerce hasta la vejez, mas te sientes en su tálamo como a la sombra de un álamo un verano en Aranjuez. La 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 la.
muchacha típica, cuya familia es la típica familia bien del país. Anda esa muchacha típica los domingos en la hípica y a las 12 en José Luis. Jo, la primera vegada que vaig escoltar aquesta muchacha típica, que des d'aleshores m'ha agradat sempre molt, tot i que és una de les més oblidades del seu repertori, va ser quan l'estrenava com a novetat de la setmana Luis del Olmo, en directe des de la discoteca Planeta 2001 de Barcelona, un divendres al vespre, en el seu popular programa El Tour de la Canción. Era 1970. Aquest és un especial Joan Manuel Serrat al Cocodril Club. Homenatge a Joaquín Soler Serrano. Vamos a retomar el hilo biográfico. En el servicio militar se produce una de las primeras experiencias musicales de Juan Manuel Serrat, que forma un grupo con unos cuantos compañeros, que eran dos guitarras, bajo y ¿qué más? Y batería. Y batería, claro. Y ahí hacéis vuestros primeros pinitos. ¿Ya escribes ahí tus primeras canciones? Sí, ya, el grupo ya funcionaba desde antes. Lo que ocurre es que tres de nosotros éramos compañeros de curso. Bueno, yo iba a un curso, ellos iban un curso atrás, pero como yo en milicias perdí un año porque el verano en que me tocaba entrar en el primer campamento hice un curso de sexaje de polluelos, los japoneses, macho, hembra, estas cosas, perdí aquel verano y entonces me incorporé con ellos al segundo, el que verano, al verano siguiente. Pero ya trabajábamos juntos, ya habíamos hecho nuestros primeros pinitos. Lo que pasa es que como tuvimos la suerte de que había una tienda medio vacía, pedimos permiso a nuestro inolvidable capitán, don Julio Busquets, que nos ayudó mucho a hacernos muy agradable la vida en el ejército. A mi això dels pollastres també m'ho va explicar, això de saber quin sexe tenen. I jo li vaig preguntar, i com es fa? Pues primer et poses els pollets del dia, se'ls ha d'agafar amb el dit petit aquí pel cap i amb el dit gros de la mà se li apreta la panxa perquè cagui. Entens? Perquè té que buidar tota la cavitat anal. I una vegada, amb aquest dit se li obre, amb el dit gros de la mà esquerra se li tiba cap allí l'ullera, eh? I amb aquest altre dit, amb el dit aquest, el segon dit, el que està, que no sé mai com es diu, aquí al costat del dit gros de la mà dreta, se li tiba l'ullera cap a l'altre costat. I amb la ungla molt llarga, que t'has de deixar créixer, molt llarga, de la mà dreta, se li apreta per sota la cavitat anal i se li treu fora. I llavors tenen unes formes diferencials, el mascle i la femella. Pobres animals pateixen molt, sobretot amb els que treballàvem nosaltres perquè passàvem de mà en mà, i si era un cas difícil, ja, pobreta, acabava amb un florero. Apareixen les primeres actuacions en programas de radio, también el primer disco más o menos muy cerca, esto es en el 1965. Sí, yo el primer disco fue grabado en el 65, en el mayo del 65 se grabó, sí, aunque apareció más tarde. Sí, por ahí apareció, ¿no? El primer disco pequeño. Sí, pequeño. Los mayores no aparecieron hasta el 67. Esto es. Esa es la época en que, por otra parte, da su primera actuación en público, no ya en estudios de radio, sino en público, en la Capilla Francesa de Barcelona, con otros representantes no menos famosos de la nova cançó catalana. ¿Te acuerdas de ese sí, día? Sí, el día de la Capilla Francesa me acuerdo muy bien, porque aparte el hermano de la lechera, aquella, la maestra de mi calle que me llevó al colegio de curas, estaba allí. Está muy bien conectado. Pero no fue aquella la primera actuación, me parece. Yo creo que la primera actuación que hicimos fue con Juan Ramón Bonet, estaba Joan Ramon Bonet y Remei Margarit, en Esplugas de Llobregat. Aquel fue el primer día. Después ya todo se desencadena con una gran velocidad, las canciones empiezan a gustar. En aquellos momentos, las primeras canciones, ¿tú te acuerdas de los primeros títulos? Yo es que tengo... Los primeros títulos fueron... Como una cosa obsesiva de un título que me produjo. La primera canción que yo escribí era un tango, así raro, que se llamaba Bella Endesa. Exacto. Digo un tango no por el ritmo, sino más bien por el argumento. Sí, por el tema. Y luego escribí El Moncador, L'amor de l'avi y una guitarra. Esas y estas son... cuatro canciones formaron el primer disco sencillo. Bona nit, amics, veig que ja hi som tots per fer la xerrada i cantar cançons. Però avui estic trist perquè sents raó, ella se'n va lluny de mi.
que em deixa molt sol, tot sol. Estic ple de nit i penso que un dia ella tornarà demanant el meu amor per trobar la vida. Tu, flor adorada, llum del meu racó, cançó inacabada que composta el meu amor. Per què t'allunyes? Per què te'n vas? Per què em deixes si jo t'estimo tant? Diu que n'estima un altre, el millor de tots. Diu que és tot un home i no un nen com jo. No la maleïu ni ploreu tampoc, són coses que passen, jo tinc mala sort. Estic ple de nit i penso que un dia ella tornarà demanant el meu amor per trobar la vida. Tu, flor adorada, llum del meu racó, cançó inacabada que composta el meu amor. Per què t'allunyes? Per què te'n vas? Per què em deixes si jo t'estimo tant? Molta gent es pensa que la cançó de Matinada va ser el primer disc i possiblement va ser el primer èxit majoritari, però aquesta va ser la primera cançó no tan sols que va gravar, sinó la primera que va escriure. I ens confessava ara, micro tancat, en Joan Manuel, que feia molt temps que no l'escoltava. Què pensaves en aquests moments? Perquè jo m'imagino que aquesta cançó està inspirada en fets reals. No, no, més no, no pensava en, el, en aquest noi. Pensava com era, com... El cert és que t'ha canviat una mica la cara quan has començat a sentir, sí, aquesta cançó. Sí, no, i els anys també l'han canviat, sí. El, i, és, i jo tinc molt bona relació amb aquest noi. Sí, sí. No tinc uns records molt, molt macos de tota aquella època. Va ser una època realment molt bonica, on hi havia... Hi havia molta, molta il·lusió i molta, i molt bons companys i una bona història. El 2014, Joan Manuel Serrat ens parlava dels seus 50 anys de carrera. Joan, moltes felicitats. Gràcies. Estàs celebrant 50 anys d'ofici. Tens la sensació que han passat molt ràpids aquests 50 anys? Sí, però això no només jo, això té aquesta sensació absolutament tothom que hagi viscut 50 anys. Segur que te'n recordes perfectament, però, d'aquells primers moments de fa 50 anys, no? D'aquells primers, sí, moments artístics. Sí, me'n recordo. Com si haguessin passat el mes passat. No, 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 no. Me'n recordo a la seva distància. I me'n recordo, afortunadament, com que me'n recordo amb molta gratitud, em sento molt bé. Jo estic molt... em porto molt bé. Tinc una esplèndida relació amb el paio que vaig ser fa 50 anys. I amb moltes ganes de començar aquesta gira l'any que ve, eh? Sí, sí, moltes... Bueno, que tot arribarà. Jo ja no tinc pressa per res. No tinc pressa per res. ...27 de desembre de 2023... ...80 anys de Joan Manuel Serrat... ...2024... ...la ciutat de Barcelona... ...llança al món... ...el primer missatge de ràdio... ...100 anys de ràdio... ...programa especial del teu Cocodril Club... Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla. L'especial Joan Manuel Serrat, Joaquín Soler Serrano, continua a la segona hora de programa.
I aquí va una altra perla d'aquest especial Joan Manuel Serrat. Era la nit del 22 de maig de 1969, un concert mai comercialitzat al Teatre Tívoli de Barcelona. Aleshores, en Serrat només tenia 25 anys. Saps, a la gerània florit a casa meva. Saps, saps que cada matí l'amor es lleva. Saps, les llàgrimes al temps les arrossega. Saps, després de l'hivern neix la primavera. Saps, ha perdut la teva olor i no recordo ni el color d'aquells ulls que tant em varen mirar quan el meu cos lligaves amb les teves mans i jo era un infant. Quan et sentia a prop en arribar la nit i em feia petit. Saps, ja torno a riure amb qualsevol cosa. Saps, avui els teus records no em fan cap nosa. La teva olor i no recordo ni el color d'aquells ulls que tant em varen mirar quan el meu cos lligaves amb les teves mans i jo era un infant. Quan et sentia a prop en arribar la nit i em feia Ei, has connectat amb el Coco? Sintonitzes Ràdio Marca Barcelona a la FM 89.1. Però també pots escoltar-nos arreu del món a través d'internet. radiomarcabarcelona.com. I tant en directe com en diferit. A radiomarcabarcelona.com trobaràs els últims programes emesos per escoltar en diferit o per descarregar i portar-los amb tu allà on vulguis, per si no et vols perdre res. Recorda que ens trobaràs en antena els matins de dissabtes de 6 a 8, els diumenges des de les 4 de la matinada i fins a les 7 del matí, i de dilluns a divendres, si la programació ho permet. Cada matinada, redifusions de programes d'arxiu entre les 4 i les 6.